Hola a todos nuestros seguidores de Lon Photography, bienvenidos a nuestro set de Los de Lon. Y para esta misión desde el nuevo set vamos a hablar de cómo le fue a Juan Camilo en el Mundial. ¿Cómo te fue? Bueno, antes que todo, antes del Mundial estuve en ICU, que fue el Campeonato de Naciones, fue espectacular. Como vieron, la Selección Colombia ganó. Estuve ahí con ellos todo el tiempo grabándolos y subiendo los capítulos que todos pudieron ver. Y nada, muchas felicitaciones para la Selección Colombia. Ya luego empezamos a hablar de Worlds. Es un campeonato diferente en el mismo sitio, pero pues hay que ponernos en contexto. Una cosa es ICU, el Campeonato de Naciones, otra es el Campeonato Mundial de Clubes, que es Worlds. En Worlds estuve acompañando a Titanes, a más también estuvo BCA, estuve solamente con los equipos de cheerleading. BCA iba en una categoría diferente que se llama non-tumbling. En esta categoría no tenían gimnasia. Lastimosamente ellos participaban en los escenarios en los que yo no pude tomar fotos, no pude hacer mucho registro. Pero bueno, les fue muy bien también. Quedaron de quinto puesto. También estuve con más de Medellín y con Titanes. Titanes tuvo una muy buena representación, fue excelente la rutina que lograron. El primer día se ubicaron en el segundo puesto en el ranking, por encima de equipos como Top Gun. Fue algo increíble. Más también tuvo una muy buena rutina, sin embargo, pues es la primera vez que Más va al Mundial. Entonces hasta ahora empiezan en ese proceso de ir conociendo, ir escalando posiciones. También les deseamos muchos éxitos a los equipos de Más, de Titanes, y a todos los que se animan a participar en estas competencias internacionales. Y aquí los dejo con una entrevista que le hice al entrenador de Más y capitán de la Selección Colombia, Víctor Valencia. Bueno, ya estamos finalizando una semana espectacular. Para mí como deportista de Selección Colombia fue el mejor fin de semana. Ya desde domingo, lunes estuve pues con mi club. Fue nuestra primera experiencia en un campeonato mundial. Estuvimos compitiendo en la categoría muy difícil, una de las más duras de todas, que es la de nivel 5 internacional. Fue una experiencia muy bonita. Pues el club tiene 10 años y por primera vez estamos acá en este escenario, acá en el legendario del porrismo. Pues en la rutina tuvimos algunas fallas, pero los chicos salieron muy contentos. Es algo único para ellos, que como deportistas van a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando para venir otros próximos años. Se están abriendo muchas categorías en las que Colombia puede estar muy fuerte. Una internacional restringida, está una no tumbling, entonces ahí el país puede tener muchas posibilidades. Hay equipos que son muy fuertes de Colombia, acaba de presentarse Titanes, que es una rutina espectacular, pero estamos bien, estamos muy contentos. Fue un espectáculo este fin de semana y ahí vamos para adelante. Nos da un montón de alegrías ver, y no sé si me equivoco, que los equipos han mejorado un montón en este campeonato mundial. Sí, o sea, Titanes la dejó arriba, Más también, BCA, todos los equipos que estuvieron en mi Selección Colombia, pues obviamente nos sorprendió. Entonces, genial que ya los equipos se estén preparando y estén aprovechando todas esas capacitaciones que están sucediendo a nivel nacional y sobre todo la que se viene ahorita en junio. Tenemos una nota buenísima desde el Hotel Hilton Corferias de Bogotá. Bienvenidos al Hotel Hilton Bogotá Corferias. Es aquí donde se llevará a cabo la primera conferencia latinoamericana para entrenadores el próximo 8 y 9 de junio. Esta vez queremos que conozcan todos los espacios que el Hilton tiene disponibles para el congreso. Bogotá será el epicentro del cheerleading en Latinoamérica, no solo porque este congreso contará con capacitaciones exclusivas para los entrenadores, sino con toda una convención para que los deportistas compartan y conozcan marcas internacionales y nacionales. Las personas que tomen el paquete con el hotel podrán disfrutar de los espacios como la piscina, jacuzzi, turco, gimnasio, sauna, el restaurante, el bar. Y además contarán con habitaciones con una excelente vista de la ciudad. Uno de los momentos más importantes del congreso es el cóctel de bienvenida. En este cóctel se llevará a cabo una pasarela con marcas nacionales e internacionales de uniformes. Un espacio ideal para que tanto deportistas, entrenadores y empresarios disfruten del Hotel Hilton y de la magia del cheerleading.
Para registrarse, ingresen al link que está en pantalla y ahí encontrarán mucha más información. Inscribiéndose en este link pueden hacer abonos desde $50. Participando en la conferencia también estarán en un sorteo para que todo su equipo se gane la inscripción a los mejores campeonatos a nivel nacional. Eso es súper chévere. Así es, entonces ya saben, nos vemos el 8 y 9 de junio en el Hotel Hilton Corferias de Bogotá para vivir un congreso increíble y diferente de la mano de Tomball USA. Bueno, y todo este tipo de capacitaciones y talleres a los cuales asisten no solo los entrenadores, sino los deportistas, son muy importantes porque los resultados se ven en la PEAN. Y pues un claro ejemplo de esto es Titanes, que la rompió quedando entre los 5 mejores a nivel mundial. O sea, es un logro muy grande. Entonces vamos a escuchar un poco todas esas historias que tiene Titanes detrás de pues, todo ese trabajo que hacen. Entonces vamos con la entrevista con Jair, el capitán de Titanes. ¿Qué tal? Mi nombre es Jair Fonseca. Bueno, estamos ahorita pues a puertas de la premiación de nuestra categoría en el Campeonato Mundial de Corrismo. Esta es la segunda ocasión en que estamos en un Worlds. En esa ocasión vinimos con 5 equipos de Colombia, logramos quedar en el puesto 20, que fue en el 2014. En esta ocasión venimos con 16 personas. Fue un camino difícil porque pues desafortunadamente no teníamos mucha gente que nos acompañara en este campeonato, ya que pusieron un mínimo de participantes, éramos solo 12 y se necesitaban mínimo 16 para competir. Gracias al apoyo de 4 deportistas de otros clubes que nos apoyaron para pues, poder completar el equipo y poder venir a participar. La verdad fue una experiencia muy feliz, muy chévere, algo que eso sí es, que no puedo negarlo, es que ha sido muy difícil, ha sido muy complicado pues por los entrenamientos, la gente que tiene que viajar de otros lugares, pero pues le metimos con toda y meterle el corazón en la peana, que fue lo que hicimos hoy. Fue realmente muy bonito estar ahí con ellos, acompañándolos, verlos a nada de subirse al podium. Pues nada, seguir trabajando y seguir luchando por lograr mejores puestos. Ya estuvimos muy cerquita de los equipos americanos. Entonces, felicitaciones para Titanes y... Les tenemos una gran sorpresa para la siguiente semana. Un reto que no solo es para nosotros, sino también para ustedes. Visitaremos algunas de las ciudades de Colombia, entonces estén muy pendientes de ellos. Entonces, el próximo jueves, pendiente del siguiente capítulo, que vamos a mostrarles de qué se va a tratar este reto. Y adiós. Chau.